Oración de la mañana de hoy miércoles 26 de enero del 2022. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este nuevo amanecer en el que descubro la inmensidad de tu amor por mí. Hoy me levanto con fuerzas para poner en tus manos todos mis sueños. Quiero pedirte que sea tu poder y tu amor el que me sostenga y me lleve hacia adelante. Te agradezco por permitirme despertar al lado de las personas que tanto amo, porque me permites continuar gozando del milagro de la vida. Por ello, toma y dirige mis pasos, orientándome siempre en todo momento a vivir en el amor. Instruye en tu palabra para vivir bajo tu santa voluntad. Dame un corazón sencillo, dame humildad y amor para sobrellevar los inconvenientes que se me presenten. Toma mi mente y haz que obre en bien de los demás. Dame todo lo que hoy necesito para seguir luchando y dando lo mejor. Quiero vivir para ti, amarte, todos los días sirviendo y ayudando a mis hermanos. Te entrego todo aquello que me pesa en el alma y en el corazón. Sáname, libérame, toma mi inquietud, enséñame a perseverar, a esperar en tu tiempo. Que nada me haga dudar de tu amor. Sé que me cuidas y me quieres, a pesar de mis incredulidades. Te pido que me fortalezcas, pues no quiero fallarte más. No quiero caer en las garras del pecado. Te imploro tu protección y tu compañía para poder vencer las tentaciones. Indícame tu camino. Enséñame tus sendas de paz para no perder la esperanza de una vida tranquila y feliz. Glorificado eres en medio de las dificultades que me hacen tener miedo, porque no me dejas caer de los que quieren dañar mi vida. Te pido que le des paz a mi corazón. Si tengo paz, podré medir cada uno de mis actos. Si tengo paz, no me dejaré llevar por mis instintos que tanto me empujan a actuar equivocadamente. Si tengo amor, podré vivir el presente con entereza, sin preocuparme por un futuro incierto. Te pido que me muestres el camino que debo seguir. Dame juicio, hazme más humano, más cortés con aquellos que necesitan una voz de aliento, con aquellos que necesitan saber más de ti. Hoy, con el corazón orientado hacia ti, quiero decirte que eres mi roca protectora, mi castillo, mi refugio y mi salvación. Desde siempre has sido mi esperanza y mi seguridad. Confío en tu poder para ser librado de las acechanzas del maligno. No hay nadie como tú. Gracias por hacerme consciente de todas las habilidades que me has dado. Gracias por mostrarme que hay personas que me aman y están dispuestas a ayudarme. Gracias por bendecirme en este momento y hacerme sentir que todo está en tus manos. Amén. Oremos. Amado y bendito Padre, en esta mañana y día que inicia, te damos gracias por dejarnos respirar, abrir los ojos y haber despertado un día más. También te agradecemos, Señor, por las personas que tenemos a nuestro lado, por nuestros familiares, amigos y personas que aman y nos aman. Humildemente, Señor, te pedimos que protejas a nuestras familias, que protejas a nuestros seres queridos, que protejas a nuestro hogar, que restaures las relaciones que están rotas, tal vez por equivocaciones, tal vez por no saber actuar a tiempo. Padre amado, te pido que protejas a los niños que se encuentran desamparados, a la pareja que discute y tiene problemas, que se están separando o están separados, para que vuelvan a reforzar su hogar. Te pido por la persona enferma que te implora con lágrimas en sus ojos para que sane su cuerpo, su mente y su espíritu. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esta oración hecha con tanto amor para ti.
Me bendices mucho, hermana y hermano, si compartes esta oración, le das una manita arriba y me dejas un comentario, escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesita en tu vida. Mi nombre es Antonio A. y esto es Oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte, hasta pronto y gracias.